boletito para la rifa de estas pistolas de colección? No, ahorita no, gracias. Ahorita bueno, no, gracias. Gracias. ¿Qué hay, Delfino Mendoza? ¿Qué pasó, Zenobio Montero? Sigo pensando que tu caballo me cuadra. ¿Por qué no le pones precio? Ya te lo dije. Dame el viento, las estrellas y el lucero de la mañana. Y es tuyo. Es para beneficio del municipio. ¿Y cuánto cuesta? Nada más 100 pesos. Bueno, deme uno, por favor. ¿Nada más uno? Sí, nada más uno, por favor. ¡Hey! ¡Hey! Señorita, señorita, buenos días. Mi nombre es Delfino Mendoza. Y tengo un ranchito cerca de aquí. Me encantaría que lo conociera. Zenobio Montero, para servirle. Y por cierto, tengo un rancho un poco más grande y más bonito que el este. Y no le invito nomás a conocerlo. Le invito a que sea la patrona si se casa conmigo. No seas hocicón. La señorita no está tan dejada de la mano de Dios. Mi nombre es Laura Corrales. Mucho gusto. Y acabo de llegar a vivir al pueblo. Por cierto, ¿no me compran un boletito para la rifa de estas pistolas de colección? ¡Se los compro todos! No se incomoden si mejor les vendo la mitad a cada uno, ¿no? Quiero que esas armas sean solo mías. Lo mismo digo. Pues eso sí no se va a poder. Mi abuelo dejó escrito en el testamento que nadie después de él podía tener las dos armas. Así que les advierto que en la rifa va a haber dos ganadores. Respetaré la voluntad de su abuelo. Deme la mitad y dígame cuánto le debo. Son 1,500 pesos. Gracias. Espero ser uno de los afortunados, señorita... Laura Corrales. ¿Pero cómo es posible que se te olvide el nombre de la señorita? ¿Pues que eres burro o qué? Eso lo dices tú. Porque siendo jumento, pues no se te olvidó, ¿verdad? Bueno, pues después de la comida aquí en la plaza haré la rifa. Con todos los participantes para que vean que no hubo trampa. Bueno, pues, con permiso. Pásenle. ¿Cómo serás baboso, Delfino? Bueno, ¿qué nunca se te va a quitar los iconos? Hasta que no te ponga un freno en la jeta. Pues vámonos quitando tantito peso. A ver si es cierto que eres tan hombrecito. Me parece muy bien. Vámonos, Delfino. Tendrán que pasar esta noche en la cárcel. ¡Ya, ya! ¡Cobren la multa y déjenlos en paz! Andan muy calientes, ¿no? ¡Pues sí! ¿Qué? A lo mejor mañana se les bajan los humos. ¡Lléveselos! Zenobio Montero es un granuja. Él es su padrino. ¿Sabes cómo hicieron su fortuna? Ay, no. Comprando propiedades a base de extorsionar a la gente. Pues a mí me pidió matrimonio, tía. A ese no le creo ni el bendito. Oiga, tía, ¿y al otro?
Delfino Mendoza es todo un hombre. Igual que su padre, que en gloria esté. ¿Sabías que fue mi novio? ¿De verdad? Ay, lo quise tanto. Yo creo que por eso me quedé solterón. ¿Y por qué no le cumplió, tía? Por una lagartona ofrecida que lo atrapó. Y lo que son las cosas. Después de que nació Delfino, se largó. Sí, se fue a correr el mundo. Lo dejó con su padre. Y él solo lo formó. Pero lo hizo un hombre de bien. Cosa rara, tía. A mí me gusta el bien, pero también me gusta el mal. Y mientras me decido por cuál de las dos fuerzas, prefiero probar las dos mieles. Niña, ¿qué pensarían tus padres si te escucharan? Ay, nada, tía. Ellos ya hicieron su vida, ahora me toca a mí hacer la mía, ¿no? Cuidado, Laurita. Hay equivocaciones que no tienen enmienda, ¿eh? Lo sé, tía. Pero para que se esté más tranquila, le prometo que nada más voy a probar las mieles como novia. No pienso llegar a nada más. ¡Ay, qué susto me diste! No, yo sé que tú sabrás elegir lo mejor. Eso, ni lo dudes. Ay, que ayer es retarde. Me acompaña a la plaza a hacer la rifa. Me deben de estar todos los interesados. Gracias por lo que estás haciendo, Laurita. Con lo que ganemos de la rifa, por fin voy a salir de esa deuda que no me ha dejado ni dormir. Ay, tía, usted pidió ese préstamo por la enfermedad y ya se me andaba muriendo por los nervios de no poderlo pagar. Uh-huh. Así que estuvo muy bien hecho lo que hicimos. Ya ves si tu abuelo no viene a jalarnos las patas, ¿eh? Esas pistolas las quería más que a tu abuela. Ay, tía, vámonos. ¿Qué pasó, maestro? ¿Se están atrasando con el herraje? Se hace lo que se puede, don Pedro. Pues hay que echarle ganas. Bien, señor. ¡Órale, apúrense! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! ¡Pedro! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! ¿Qué pasó? Se llevaron a Zenobio a la cárcel. ¿Y por qué? Peleó con Delfino. ¿Y quién ganó? La mera verdad, Delfino le dio duro. ¡Lárgate! Y dile a ese novio que más tarde hablaré con el comandante. ¿Qué esperas? ¡Lárgate! Oye, novio, ¿a qué hora va a ser la rifa? Pues nada más que lleguen todos. Los más interesados están en la cárcel. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por usted? ¡Ay, María Purísima! ¿Pero cómo? ¿Por mí? Pues yo qué hice. Después de que usted se fue, ellos se agarraron a golpes y se los llevó la policía. Ay, tía, pues como que nos vamos a la cárcel a hacer la rifa, a ver si el comandante nos da permiso, ¿no? Ay, muchacha, estás loca, pero bueno, vamos. Ahí me avisan, ¿qué pasó? ¡Véngase! Después. Es una humillación que lo haya encarcelado. Escandalizaron en la vía pública. La ley no hace distingos. Pues debería. Un agente con clase no puede estar en una celda. Ya quites esas ideas atravesadas de la cabeza. Aquí en este pueblo no hay impunidad, sea quien sea. Hola, comandante, pero yo quiero Buenas que... Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, señor, señora. Comandante. Dígame, ¿en qué puedo servirles? Ay, señor comandante, fíjese que mi tía Remedios y yo estamos rifando las pistolas de mi abuelo. Y como los dos interesados que compraron la mayoría de los boletos son Zenobio y Delfino, pues queríamos ver si podemos hacer la rifa aquí. ¿Cómo? ¿De manera que están rifando las pistolas del general Corrales? Sí. ¿Por qué? Habérmelo dicho. Yo las hubiera comprado, las hubiera pagado mejor que nadie. Uy, señor, ya vendimos todos los boletos. Y como vamos a dar un porcentaje al municipio y usted es la autoridad, pues queremos que sea el testigo. Siendo así, no puedo negarme. Paredes, Flores, saquen a los reos. Sí, señor. Es mejor que me acompañen al otro salón, vamos a estar más cómodos. Gracias. ¡Sale! ¡Sale!
dos. Y este es el bueno, señores. El que tenga el número. Cuatro. Lotería, ya me la gané. Si me lo permiten, yo voy a recogerla. Dame el boleto. Escoja, señor. Yo le aseguro que ninguna es mejor que la otra. Si he sabido quién se la iba a llevar, ni la rifo. No cuide tanto los valores, doña Remedios, porque luego no se puede perder ni la honra. Escoja. Nunca sobra una pistola, por más bien armado que usted se sienta. Esta, porque siempre me ha gustado mucho el oro. ¿Quieren cambiar de mano santa? Por mí, usted sigue siendo mi buena suerte. Yo tampoco tengo objeción. Ustedes así lo quisieron. Uno. Dos. Y este es el bueno, el que tenga el número 3, el número de la suerte. ¿Quién quita y le gano las dos? Pues fíjate que no. Señorita Laura, me encantaría que usted fuera mi depositaria. No tengo quien la reciba. ¿Cómo no? Yo se la guardo. Delfino, ponle precio, sé que no andas muy bien de dinero. No, señor Montero, ni los bancos andan como ellos quisieran. Una cosa sí le digo, la pistola no se vende a ningún precio. No le ruegues, padrino. Todos los jodidos son igual de orgullosos. Eso sí, pienso que el estuche debe corresponder al primer ganador. El estuche no se rifó, señor. Mi tía lo quiere guardar como un recuerdo de familia. Esa pistola va a estar siempre en mi cintura. ¿Para qué quiero el estuche? Yo estoy de acuerdo. Una pistola como esas no es para tenerla guardada. Y menos cuando fue de un honorable general. Buenas noches, señores. Comandante, hubo otros participantes que no se encuentran, pero usted es testigo de que todo fue legal. Sí, está correcto. Vámonos, tía. Este no es lugar para quedarse mucho tiempo. Buenas noches. Zenobio, a esa mujer le gustas y cuentas con todo mi apoyo. Está bien chula, ¿verdad? Solamente voy a platicar con ella para fijar la fecha de la boda. No vuelen tan alto. Luego son peor las caídas. Y no me digas que esa mujer se va a fijar en ti. Pues yo no sé si ella se fija en mí, pero yo ya me fijé en ella. Y una cosa sí les digo, le voy a hacer la lucha. Después de fregado loco, ¿a ti te gusta hacer el ridículo, man? No le hagas caso, padrino. Pues fregado, fregado, loco, loco. Pero yo tengo unas cosas que ni con todo su dinero pueden tener. ¿Cuáles cosas? La pistola y mi caballo prieto. Bueno, bueno, señores, esto ya terminó. Llévenselos. ¿No me puedo llevar a mi jado? Eso será mañana. Por esta noche van a dormir aquí. ¿Cómo? Gracias por aceptar mi invitación, Laura. ¿Por qué habría de rechazarla? Si me caes muy bien, si me gusta tu compañía. ¿Al igual que la de su novio? Pues sí, he de serte sincera, pues sí. Para no andar con rodeos, Laura, tú eres la mujer que verdaderamente ha despertado en mí el deseo de ser mejor, de tener una familia, de formar un hogar. Mira, Delfino, te mentiría si te dijera que no me gustas, pero dame un poco de tiempo. Está bueno. Esperando siempre que la respuesta sea sí.
bonita pistola, Joe. Mañana te vas con dos muchachos a visitar al viejo Higinio para que te pague. Y si no lo hace, que te firme la cesión de sus tierras. Ese viejo es muy atravesado. Se me vaya a poner al brinco y... pues vaya a pasar algo malo. ¿Por qué no mejor manda a alguien más? No, hijado, para los asuntos importantes tienes que ir tú. Y si no te firma, llévate lo necesario para que te estampe la huella. Toma, tienes con qué. No, pues así ya cambian las cosas. Cumpliré con su encargo, padrino. Salud. Salud. $5,000. No vale. Yo tampoco. Dijo 5,000, amigo. Sí. 5,000. Y 5,000 más. Está bien. Sus 5,000 y su resto. Va. ¿Qué trae? Aquí hay tres jotos. Tres haces. Pero con dos seises. ¿Full? Este amigo ya nos ganó todo. Ya nos peló, ya. Bueno, pues ¿a qué para seguir jugando? Con queso. Pues si no tenemos ya ni para tragar. Ya nos dejó barridos. Bueno, aquí no hay nadie más que juegue. ¿Cómo no, amigo? Si usted me lo permite, yo juego. Claro, acérquese al fogón. Saque su dinero para ver el color. ¿Estará bien con esto? Pues algo es algo. Me parecen que sean 1,000 para empezar. Como estos. Dos pares. 5 y 6. Tres primas. Par de haces. Dos pares al rey. Uy, amigo, usted está bendito. No se crea, suerte de principiante. Usted da. Dinero. Otro día. No, pero no habrá otro.
Le aseguro que usted y yo nos vamos a volver a ver las caras. ¿Cómo ves? Lo dejó sin lana. Este vale le quitó todo el dinero. Me preocupa mucho que estés jugando al gato y al ratón. Ay, tía. Nunca le he sido hipócrita. Y la mera verdad es que me gustan mucho los dos. Por eso los ando tanteando. Pero casarse con los dos no se puede. Y llegar más allá de un simple noviazgo tampoco es bueno. Ay, tía. Todo lo que yo le digas con relación a un simple noviazgo, no pienso llegar a más. Ah, entonces es cuestión de dinero. Delfino tiene poco. Ese novio tiene hasta de más. Los humanos estamos hechos de virtudes y defectos. Y yo estoy probando los míos, tía. Si me gana el deseo de tener mucho dinero, me caso con Zenobio. Ahora que si me conformo con un poco menos, será con Delfino. Solo recuerda una cosa, Laurita. La vida está llena de tesoros que no son ni joyas ni dinero. Y los sentimientos humanos ni se compran ni se venden. Gracias, tía. Te juro que lo voy a tener muy en cuenta. Canijo, todos sabemos que dispara muy bien con la escopeta, así que estén alertas. Pues nosotros no somos hermanitas de la caridad. Bueno, pues ya saben a qué venimos. Solo vengo a hablar contigo. Dice mi padrino que si no nos puedes pagar, entonces nos firmas la cesión de tus tierras. En estas tierras nací y en ellas me quiero morir. Dile a tu padrino que ya le pagué muchos réditos y que necesito tiempo para pagarle todo. Pues ¿cuánto tiempo más quieres? Delfino me va a hacer un préstamo. Estás bien tarugo, aquel anda más jodido que tú. Pues si no hay entendimiento por las buenas, más les vale que se larguen. Cálmate, viejo terco. Pues si pides prestado, aprende a pagar. Pues entonces, vamos a morirnos todos. Yo no te tengo miedo. Thank you.
Esos no son modos, novio. Además, vengo de ver a tu padrino. La deuda está cubierta. Te me andas atravesando mucho en el camino. Más te vale que no lo hagas. El que se está atravesando eres tú. Estas tierras ahora son mías. El viejo se cargó a dos de mis amigos. Yo lo único que hice fue defenderme. Si no hubiera sido por esta pistola, ya le estuviera yo entregando cuentas al creador. Esa y estas son hermanitas. Igual de efectivas. ¿Qué te parece si les damos gusto? Mejor lo dejamos para otra ocasión. Le voy a dar cuentas al comandante. No vas, te llevo. ¿Y tú quién eres para llevarme? Más te vale, ese novio. Zenobio ya me contó su versión, pero dime, Delfino, ¿cómo sucedieron los hechos? Pues yo, cuando llegué, ya todo había pasado. Zenobio dice que fue en defensa propia. Era bracado, don Higinio. Mírate matar a ese par de pillos. Eran pájaros de cuenta. Pues muy amigos de los Montero, ¿no? Según Zenobio. Los Montero no son amigos de nadie. Lo que me preocupa es que no puedo comprobarle nada a Zenobio. Lo peor es que por aquí no había nadie. Pero una cosa sí le digo, comandante. El que mal anda, mal termina. Cuídate, Delfino, porque al quedarte con estas propiedades, te los echas de enemigos. No, y ahora va a ser peor. El viejo don Higinio, pensando en que esto le harían una marranada, me firmó los documentos. Y yo, pues, me apuré a pagarlos. ¿Y a quién le pediste el dinero? Pues el banco, es un préstamo agrícola ahí. Ya me habías preocupado. Pensé que había sido algún particular, porque los Montero podrían comprar el pagaré. No les daré ese gusto. ¿Me puedo ir, comandante? Vete. Si te necesito, te llamaré. Estar muy contrariado. Por eso preferí mejor venir a verte primero antes de llegar al rancho. Oye, ese novio, ¿y de veras tuviste que matar a ese señor en legítima defensa? Pues claro, ya te lo dije. Él primero mató a dos de mis hombres. Cómo admiro a estos hombres bragados, que no se intimidan ante nada. Oye, Laura, cásate conmigo. Te juro que te haré la mujer más rica y más poderosa de toda la región. Gracias, Zenobio, por honrar al revólver de mi abuelo. Un hombre a carta cabal. Pues espero que Delfino haga lo mismo. Va a tener que hacerlo, si no tendrá que prescindir de esa arma. Los cobardes andan mejor desarmados. Laura, estás bien chula. Me gusta retear tú. Buenas noches, don Pedro. Gracias por venir. Dígame, comandante. Necesito que me diga lo que sabe de don Higinio. Te lamento mucho lo testarudo. Me dijo Zenobio que sin darles tiempo de nada empezó a disparar. Sí, es lamentable, sabiendo que don Higinio podía pagar. Él no sabía que me iban a pagar tan pronto. Y yo lo ignoraba, sino para qué mano me dejaba. Tal vez para que don Higinio reconsiderara su decisión. Yo sé que no soy santo de su devoción. ¿Qué le vamos a hacer? Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Al grano. Mucha gente de por aquí no están de acuerdo con sus procedimientos para conseguir las cosas. Hasta creen que lo estoy solapando. Sé que sus finanzas no son muy buenas. Si quiere que crezcan, no se ponga tan remilgoso. ¿Nos podemos arreglar? Mire, don Pedro, por esta vez voy a hacer de cuenta que no dijo nada. Últimamente me estoy volviendo medio sordo. Pero una cosa sí le advierto.
Si algo le llega a pasar a Delfino Mendoza, no le arriendo las ganancias. Acuérdese que tengo influencias muy arriba. Y no le extrañe que un día de esos le pidan la renuncia. No nací casado con ningún empleo. Y si la condición es cumplir mal, me voy sin necesidad de presiones. Pues hágalo cuanto antes. Sin prisas, don Pedro. Sin prisas, las cosas caen por su propio peso. Piénselo. Piénselo. Gracias, Delfino. Qué romántico eres. Esto me halaga. De riquezas y bienes materiales, pues no tengo muchos. Pero amor y corazón me sobran. Laura, cásate conmigo y compruébalo. Qué bonita forma tienes de decir estas cosas. Y qué sencillo eres. Lo que tú me inspiras, sencillez, ternura y unas ganas infinitas de adorarte. Como una diosa. Delfino, desde que los conocí a ti y a Zenobio, me gustaron los dos. Pero eso sí, te prometo que no pienso llegar a más hasta que me case el señor cura con el hombre que yo haya elegido. Es tanto lo que te quiero que, si tu felicidad está con Zenobio, pues yo me hago un lado. Ahora que mi corazón estará lleno de rabia y de tristeza. Rabia porque si yo siempre hemos chocado. Pero eso no es mi culpa. ¿Verdad, Delfino? No, siempre desde chiquillo, pues no nos podíamos ver. Me quitas un peso de encima. Fíjate que presentenciosa algo le pasa a Delfino. No me diga que ahora el jefe de la policía anda de niñera. No, tengo entendido que va a ir al pueblo a conseguir un dinero para pagarle al banco. Lo único que hay que tener cuidado es que llegue a San Clemente, pero sin ese dinero. Oiga, ¿y no cree que el jefe de la policía anda metiendo la nariz donde no lo llaman? ¿Y qué más da? A lo mejor renuncia por causas de salud. No le haga, padrino. Lo vamos a extrañar mucho, ¿no? Bueno, y después de todo, ¿qué pasó con la pollita, la nieta del general Corrales? Esa sí que me trae bien sonso. Si no se casa conmigo, no sé qué va a pasar. Hay que perder los estribos, mijo. Y menos sabiendo que te trae mancornado con ese desgraciado de Delfino. Eso es lo que más me friega. Pero eso sí, padrino. Laura será mujer de respeto para su marido, ya me lo dijo. Pues dile que se decida, porque lo que mucho se calienta, se quema. Ella será mía. No permitiré que Delfino me la quite. Primero lo mato. Espérate. A ver qué le pasa a Delfino. ¿Qué le va a pasar? Mejor me encargo yo. Este revólver me da mucha confianza. Tenga cuidado, mijo. Porque Delfino trae el otro y también sabe usarlo. Está bueno. Pues vamos a darle tiempo al tiempo. ¿Está seguro que es el Garañón Alazán? Sí, patrón, como usted me indicó. Es de la misma camada de los demás. Está bonito. ¿Y qué? ¿Tendrá unos 20 días? Exactamente, ayer cumplió 20 días, patrón. 20 días. 20 días. Buenos días, comandante. ¿Cómo te va, vecino? ¿Qué le traen por aquí, por su casa? No agradezca la visita. Necesito platicar contigo. Bueno, pues usted dirá. El viejo don Pedro anda muy dolido por lo de las propiedades de don Higinio. El viejo don Pedro y su novio son capaces de cualquier cosa, ya lo sabemos. ¿Pero yo qué puedo hacer? Si no me equivoco, lo que más les ha calado a los dos es que esa muchacha Laura siga teniendo relaciones contigo. ¿Y qué es lo conducente? Busca la manera de que se decida, porque presiento que puede desencadenar una tragedia. Comandante, ¿qué realmente lo hizo venir a hablar conmigo? Las amenazas de don Pedro. Primero quiso sobornarme y al no lograrlo, me dijo que alguien pediría mi renuncia. Sí, las amenazas, pero amenazas en concreto, ¿cuáles? Porque le advertí que si te sucedía algo, los haría ellos responsables. Tiene usted razón. Laura tiene que tomar una decisión. Eso sería lo indicado, para evitar más problemas.
Bueno, pues dejemos que ella sea quien ponga las cartas sobre la mesa. ¿Qué le parece? Me parece bien. Confío en tu sensatez. Hasta luego, Delfino. Que le vaya bien, comandante. Enamorado se ve Delfino. Sí, tía. Además, ese muchacho tiene muy buen corazón. Y su amor por mí es completamente desinteresado. Eso quiere decir que ya te decidiste a comprometerte con él, ¿verdad? Lo que pasa es que en este pueblo, tía, ya empezaron a decir cosas que no son. Y eso me puede comprometer. Además, yo no quisiera ser la causante de una desgracia entre Delfino y su novio. De veras que le haces honor al apellido Corrales. Qué orgullosa me siento de ser tu tía. No se haga, tía. Lo que pasa es que a través de mí ve realizado sus sueños. Pues sí. Es que quise tanto al papá de Delfino, que ahora los hijos de ustedes van a ser como mis hijos, ¿eh? Ajá. Se va a poner celosa, ¿eh? ¡Niña, caramba! ¡Cállate! Dígame. ¿Ustedes son los cadetes de Linares? Sí, señor, para servirle. Lupe Tijerina, Rosendo Cantú. Los originales. Los mismos. Los demás son puros. ¿Qué se le ofrece? Tóqueme una canción. ¿Cuál quiere? Estoy pagado. Dedicado a mi mujer, a mi lucero. Vámonos. Ahí te va. ¿Qué ha sido de mi vida? Me pongo a recordar. ¿Acaso tu partida, la que me hace llorar? Contigo viví todo. ¿Qué más puedo pedir? Si ya no estás conmigo, si ya no estás conmigo, hoy tengo que sufrir. No supe valorarte, te cansaste de mí. Tenías el derecho, derecho a ser feliz. Ya veo que lo lograste, te deseo lo mejor. Aunque por dentro muera, aunque por dentro muera, de tristeza y dolor. Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba. Te perdono, porque fuiste todo para mí. Estoy pagado por el tiempo en que me amaste. Fue mi culpa que te apartaras de mí. No me diga que no se pudo correr a ese comisario corrupto. Las políticas han tomado otro rumbo. Y tal vez con el tiempo. No, amigo Reséndiz. Usted se ha beneficiado mucho con nosotros. Y ahora nos tiene que cumplir. Todo el pueblo se va a burlar de nosotros cuando sepan que no pudimos correr a ese cuico. Y eso nos va a desprestigiar mucho, padrino. Hay nuevo gobernador. Y hay que esperar un poco de tiempo para que vaya entrando al aro. Pero que no sea demasiado. Tenemos que aclarar todavía muchas cosas. Con cuidado se resolverán todos sus problemas. Pero ya no se metan en más líos. Ahora necesito un poco más de dinero. ¿Qué? Ya salió el peine. Ahora resulta que quiere más dinero. ¿Qué? ¿No tienes llenadera? Mi culpa que te apartarás de mí.
me hace sentir el hombre más feliz sobre la tierra. El día de nuestra boda haremos una fiesta que será recordada por muchos años. No, Delfino, nuestra boda debe de ser sencilla. No quisiera que don Pedro y su novio se sintieran humillados y nos hagan la vida de cuadritos. No puedo contradecirte, aunque me quede con las ganas de hacerte sentir como lo que eres, una reina. Delfino, voy a hablar con su novio, pero prométeme que no te lo vas a encontrar por algún tiempo. No te preocupes, voy a San Clemente a vender un ganado, así es de que, en serio. Tú eres el elegido y siempre te voy a respetar, Delfino. Y no te arrepentirás, te pagaré con creces todo lo bello que me das. Llegas muy tarde. Espero que no se te vaya a hacer costumbre. Pues no, por lo menos no contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Yo no quiero decir nada, te he sido clara. He decidido unir mi vida a un hombre para amarlo y respetarlo como se merece. Pues ese debo ser yo. No conozco a otro que sea más hombre. No, ni yo tampoco conozco a nadie. Pero el hombre que va a ser mi dueño es ni más ni menos un hombre como cualquier otro, que tenga los valores que a mí me interesan. Bueno, ¿y qué opinas al respecto de mí? No juegues conmigo, Laura. Así como he llegado a adorarte tanto, de esa forma te puedo llegar a odiar. Qué pena, Zenobio. Yo no creí que fueras tan fiera como dicen. Pero ahora me doy cuenta que eres mucho peor. Pues piénsalo bien. Porque no voy a aceptar ser el hazmerreír de todo el pueblo. Y mucho menos si piensas casarte con el tal Delfino. Pues lo siento mucho. Yo solamente tengo una palabra y ya se la di a Delfino. Recuerda que yo nunca me comprometí contigo. Pues no te podrás casar con un muerto. Acabas de sentenciarlo. Bueno, pues yo le pido que usted hable con el padre para que nos case el fin de semana. Pero después del matrimonio civil, ¿verdad? Claro, por supuesto. Aunque pensándolo bien, lo podíamos hacer de una vez todo junto. Usted tiene muy buena relación con la autoridad y con la iglesia. Bueno, ¿verdad? Vete tranquilo, mijo. Cuando regreses, todo estará arreglado. Qué feliz hubiera sido mi padre con una mujer como usted. Y yo con una madre como usted. Hazte de cuenta que soy tu madre, hijo. Ay, y denme nietos rápido, ¿eh? No me quiero morir sin conocerte. Claro que sí. Bueno, pues ya me voy. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, hijo. Igualmente. En el fuego
que el tiempo es una vela, que hay que cuidarla con celo. Elige una vela, auxilio, es símbolo de la vida. Ni sufre pena o martirio, tienes la vela, lo cuida. Es un barco en alta mar, en medio de una tormenta. Si el capitán no la orienta, pronto habrá de naufragar. Repetí tantas veces, cuida que no se te apague, porque pagarás con creces el día que de ti me largue. Me diste mucho dolor, porque lloré como un niño, por fin te perdí el amor. Ya no te tengo cariño. No cuidaste aquella luz y ya mi amor no te anhela. Ni modo, carga tu cruz, ya se te apagó la vela. Síganme. No podemos. ¿Cómo que no puede? ¡Jálele! Sí, sí, vamos. Por fin con este terminamos todo el papeleo. ¡Ay, qué emoción, tita! ¡Ay, Dios mío! Montedro, este es el hombre que nos puede hacer el trabajo. Aquí el amigo ya me dijo de qué se trata. No se preocupe, nosotros somos especialistas en esos trabajos. Nada más deme la mitad y délo por hecho. Nada más quiero decirte que en esos negocios no se admiten errores. Está bien, señor. Por hecho, no se preocupen. ¿Seguro, sí? Seguro, seguro. Aquí el que da fechas, hijita, soy yo. El padre para decir la misa y ya. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Tenemos duda. Arránquense con la que les dije. Thank you.
infierno sabe a gloria cuando de amores se trata. Y hasta se da la victoria en vez de dar la batalla. Por una entrega y un beso hay quien de todo se olvida y duerme en brazos ajenos aunque le cueste la vida. Los amores, amores prohibidos, son tormentos, son gloria, son muerte, son desvelo, placer y peligro, son la vida o la tumba con suerte, porque el beso del amor prohibido. Tiene ese sabor diferente. Para encontrarse batallan y tienen que aventurarse, que en secreto se aman porque los llaman amantes. Muy tormentosa es la vida si se ama sin libertad, pero eso sí, ni quien diga que no es amor de verdad. Los amores, amores prohibidos, son tormentos, son gloria, son muerte, son desvelo, placer y peligro, son la vida o la tumba con suerte, porque el beso del amor prohibido tiene ese sabor diferente. ¡No vas a ser mía! ¡Tampoco serás de Delfino! ¡Eso sí te lo aseguro! ¡Lárguense! ¡Háganos! ¡Que se larguen! Ya no debas tanto, hijo. Tranquilízate. Las cosas van a cambiar. Mientras Delfino y Laura sigan vivos, padrino, nada va a cambiar. Tienen que morir. Tienen que estar bien muertos. ¿Qué? ¿Ya no la quieres, el novio? No puedo creer que en tan poco tiempo hayas cambiado de opinión. El amor era mucho. Imagínese nada más de qué tamaño es el odio que siento por ese par. Tú eres lo único que tengo. Lo de Delfino no le des importancia. Eso no va a durar. A Laura dale tiempo. Las cosas pueden cambiar. Lo único que va a cambiar es que yo me voy a encargar de ella. No, mijo. Eso no puede ser. Ya ves que Reséndiz dice que andan mal las cosas. Ese perro quiere hueso, hombre. Hay que echarle un cacho de carne. Y vas a ver que se tranquiliza. Mira, mijo. Desde que tú eras niño y tus padres te dejaron conmigo, yo me dediqué a hacer todo esto para ti. Porque quiero que seas dueño de vidas, haciendas y semovientes. Y seas el hombre más importante de esta región. Porque al fin eres lo único que tengo. Duérmete, mijo. Descansa. Y ya verás que cuando más oscuro está,
es que va a amanecer. Buena partida me trajiste, Delfino. Ya sabe, don Mariano, que para usted siempre lo mejor. Estoy esperando un dinero para darte el primer pago. Mientras vamos a echarles un taco. Con mucho gusto. Nomás déjeme despacho a mis hombres, que hay mucho trabajo en el rancho, y yo lo alcanzo. Aquí está tu primer pago y los otros dos como convenimos. Gracias, don Mariano. Y si ocupa semilla, nomás me echa un grito. Semilla y algo de pastura. El rastrojo seco aquí lo puedo moler revuelto con maíz. Ya sabe que si no me ajuste en el rancho, como quiera, yo me comprometo a conseguirlo con los vecinos. Está bien. Pues me voy, don Mariano. Quiero llegar a la Torón antes que se me haga noche. Y mañana temprano, pues para el rancho. ¿Y piensas viajar solo con tanto dinero? ¿Cuál tanto dinero? Con las deudas que tengo, no me va a quedar ni para echarme un trago. Eso no te preocupes. El día de tu boda te voy a llevar varias cajas del mejor vino. Ese es mi regalo de bodas. Muchas gracias, don Mariano. Pero no te vayas, hombre. Mañana temprano tengo que campear por ese rumbo. Se me perdieron algunas veces. Ya te encamino. Por eso vengo a verla, doña Remedios, para que me diga qué fue lo que sucedió. Pues es que uno se asusta. La verdad que ese novio anda muy amenazador. Ya le dije a mi tía, señor, que perro que ladra no muerde. Un hombre embrutecido por el alcohol se vuelve peligroso. No sea tan confiada, Laurita. Pues... no le tengo miedo, señor. No soy ninguna maniada. No me explico cómo una muchacha como usted pudo fijarse en un tipo como Zenobio Montero. Los errores se cometen, comandante. Y el muchacho es joven, guapo y rico. Y esas son dos cosas o tres que a todas nos interesan. Pero también tiene el alma negra. Ese es peor que su padrino. Lo de don Higinio fue en legítima defensa. Lo que pasa es que no tengo pruebas contra Zenobio. Pero creo que lo madrugaron. ¿Y por qué piensa usted eso, comandante? Por la cantidad de sangre regada. Pienso que don Higinio, ya herido, tumbó ese par de matones que acompañaban a ese mal alma. ¿Y cómo sabe usted que eran matones, señor? Porque mandé pedir informes a otros lugares y de un pueblo fronterizo me llegó la noticia de que los buscaban por varios delitos. Pues ni modo. Tendremos que andarnos con más cuidado. Será lo más prudente que puedan hacer. Hasta luego, doña Remedios. Hasta luego y gracias. Hasta luego, comandante. Y cuídese, Laurita. Claro que sí. Saben lo que tienen que hacer. Vamos a asegurarlo. Divídense. Tú vete por aquel lado y tú por allá. Vamos, ya.
eres mucho gallo, Delfino Mendoza. Pero quiero que sepas que un buen tirador siempre cuenta los cartuchos que quema. ¿Quién te dijo mi nombre? Me lo dijeron los Montero y me encargaron que acabara contigo. ¡Mariano! ¡Te lo dije, Delfino! Eso, Mariano. ¿Ahora qué hacemos? Hay que pelarnos, hay que curar esa herida. ¿Y esos hombres? Eso después lo veremos. ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Vámonos! Ay, tía. Estoy muy preocupada por Delfino. Ya llegaron sus gentes y no sé nada de él. No seas tan preocupona, hija. A veces la paga tarda más de lo debido. Quisiera pensar que es así, tía. Porque si no, no voy a poder dormir en toda la noche. Pues más vale que descanses. Porque si no, vas a ser una recién casada dormilona. Y eso no le gusta a los maridos. ¿Cómo que estás pensando, tía? No me juzgues mal. Ay, cuántas veces habré soñado dormir con el marido que nunca llegará. Hay que comprarle esto a Mariano. No se preocupe, mi amigo. No fue más que un rozón. En 2 o 3 días estará usted perfectamente bien. Eso sí, siga mis indicaciones al pie de la letra. Don Mariano, si algo se les ofrece, por favor me llaman. Buenas noches. Gracias, doctor. Ahora sí ya se me complicó todo. El rancho, la boda. Lo mejor será que aplaces tus compromisos. No, a Laura yo le cumplo. Si lo que más me preocupa es mi situación con las autoridades. Lo mejor es quedarnos callados. Si algo sale a relucir, yo soy tu testigo de que fue en defensa propia. Vengo a informarles que unos disque asaltantes trataron de asesinar a Delfino Mendoza. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Por lo que veo, más de la cuenta, don Pedro. A ese Delfino lo traigo bien atravesado aquí en el mendigo buche. Para que sepa, me pienso matar con él. No se me vaya a atravesar en mi camino y le vaya a servir de niñera en el infierno. Por lo visto, mis palabras del otro día las ha tomado en broma. El que no entiende la situación es usted, don Pedro. Los tiempos han cambiado. Y en esta época, los caciques empiezan a tambalearse. Mire, más vale que se largue de aquí, policía inútil. Si no quiere salir con las patas por delante. No me asustan tus amenazas, novio. Cuando acepté el puesto, sabía los riesgos. Además, mi gente está preparada para cualquier contingencia. Por lo visto, las niñeras están al orden del día. Es mejor así. No nos vaya a pasar lo mismo que a don Higinio. ¿Qué quiere decir con eso? Que la sigan pasando bien. Ah, y si me llega la petición de renuncia, ustedes serán los primeros en saberlo. Lo grito a los
viento. ¿No que no, padre? Está muy rico el mole. Rico, pues ya dos platos que se echa. Qué bueno está el mole, mi amor. ¿Tú lo hiciste? No, lo hizo mi tía. Bueno, tía, pero la va a enseñar, ¿verdad? Claro. Ok, perfecto. Ella guía mi camino, sin ella soy navegante, sin estrella ni destino. ¿Más molitos, padre? No, hijo, eso sería gula. Mi deseo como sacerdote es que Dios los llene de dicha, los llene de hijos y tengan ustedes la paciencia de llevarlos por los caminos del Señor. Gracias, padre, le agradecemos mucho. Trataremos de honrar sus consejos, padre. Que la dicha y la felicidad los acompañen siempre, hijitos. Y ella nació para mí. Si de mi lado se fuera, yo al cielo le pediría que me mandara la muerte, sin ella no viviría. Ella es mi fe y esperanza, ella guía mi camino, sin ella soy navegante. ¿Qué pasó, hijado? ¿Qué pasó? Se debe estar casando, padrino. Todo el pueblo lo sabe. Siento un nudo aquí en la garganta que no me deja ni hablar. Mire, mijo. Todo en la vida tiene solución menos la muerte. Vámonos, quiero hablar contigo. Déjeme aquí. Quiero embriagarme y olvidar mis penas. Ya después que el diablo me cargue. Con babas de otro ya no me interesa, pero ¿sabe qué? La sigo queriendo y eso es lo que más me jode. Hazme un caso, hijo. Vámonos, ya verás que todo sale bien. Está bueno, padre. Usted siempre ha jalado parejo. Te manda, vamos. Me siento como en un sueño. ¿Y sabes qué? ¿Qué? No quiero despertar. Yo siento lo mismo. Siempre te voy a amar, Delfino. Nada de borracheras y nada de habladas. Ese Delfino Mendoza nos ha hecho mucho. Quiero verlo sufrir. Y yo quiero verlo muerto. ¡Bien muerto ese desgraciado! No, mijo. Eso no sería suficiente. Hay que verlo que el dolor lo arrastre si es preciso. ¿Y qué propone? Pegarle donde mero le duela. ¿O aún estás dispuesto a tragarte las sobras? Usted me conoce bien, padrino. Sabe que para mis pulgas no voy a aguantar una situación así. Está bien. Eso déjalo en mis manos, yo lo arreglaré. Pero que quede claro. Ni más borracheras ni más habladas. ¿Entendido? Está bueno.
comida, vénganse. Ya vamos, tía. Bueno, ya voy a ir sirviendo, ¿eh? No se tarde. Tengo unas ganas de que esté terminada la casa. No te presiones tanto. Con tal de que sea amplia para que se venga mi tía a vivir con nosotros y haya espacio para que me vengan a visitar mis padres. Ah, tramposilla, ¿eh? No me habías dicho nada de eso. Si he sabido, no me gasto tanta saliva tratando de explicarte mis planes. Mejor me la gasto aquí. ¿Quieres mucho a mi tía, verdad? La verdad, sí, siento como si fuera mi madre. Qué bueno. ¿Qué bueno por qué? Porque soy una celosa de lo peor, nada más por eso. Bueno, yo iba a trabajar, ve nomás, ahí el caballo ensillado. Les voy a decir que me lo desensillo. No, mejor me llevas a dar una vuelta por el campo. Bueno, entonces que ensille la yegua. ¿Que tu caballo no nos puede llevar a los dos? Pero me mandaron a hacer un trabajo igual que el tuyo. Vengo a silenciarte. ¿En el juego? No, amigo. Yo soy jugador. Sé ganar y sé perder. Esto fue por otros menesteres. A mí me mandaron los bonderos. Que liquidara al que mató a la chavaca. ¿Los bonderos? Eso me lo vas a decir delante de un juez. No. Yo no soy soplón. Ahorita mando por ti. Oiga.
me fastidió. Me fregó la columna. Quiere que le dé un consejo. Tenga mucho cuidado. En la vida no siempre se gana. Sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Descansa en paz, Laura Corrales. Dios te tenga en su santa gloria. Tía, váyase para la casa. Aquí no hay nada que hacer. Llévatela. Sí, señor. Mi niña. Que Dios te den el valor y la resignación que necesitas para estos casos. Estos son los designios del Señor. La vida. La vida es vida, pero también es muerte. Que Dios te bendiga, hijo. Gracias, padre. Delfino, yo pienso que el asesino se equivocó de blanco, cobrándose una víctima inocente. Si alguien quería vengarse de mí, yo era la menos indicada. ¿Tú no has pensado que los Montero te odian tanto como para cometer una felonía como esta? No, comandante. Los Montero no tienen esos alcances. Delfino, aunque tú no lo creas, siento mucho lo que te ha sucedido. No creo que pueda haber alguien capaz de semejante crimen. Tan buena mujer. Yo que te conozco desde niño y que te tengo mucho aprecio. De verdad lo siento. Si algo se te ofrece, ya sabes que estoy para servirte. Adiós, mi amor. Hace mucho tiempo que nos traemos ganas. ¿Por qué no dejamos que hablen nuestras armas? Me parece bien. Escoge el lugar y la hora. La guaje a las 6:00 p.m. No se hable más. Ahí estaré.
Mira cómo va este novio, parece que lleva el diablo encima. Qué hermoso caballo, te lo compro del fino Mendoza. Necesiten sus lobos un gallo con agallas entre muchas cosas. Te lo cambio ese novio montero por lo que ama el bonito en la vida, las cabrías también el lucero. De coleada el tesoro de Villa. Dejaremos que hable nuestras armas y tú escoge el terreno y la hora. Si hace tiempo nos tenemos ganas, pues que suene la vieja tambora. Parece ese novio montero, el aguaje a las 6 de la tarde. Si te mato me caso de nuevo, con tu viuda que habrá de adorarme. Ella nunca en la vida te quiso, me escogió porque yo soy más hombre. Sabes bien que la miel no se hizo a los burros por ser orejones.
las 6 de la tarde cayeron al aguaje dos cuerpos sangrando. Por rencillas muy viejas murieron y el aguaje se ha ido secando.